En el año de 1829 es cuando se encumbra Santana como uno de los principales caudillos, ¿no? Pero esto fue por partes. Santana era el jefe militar del estado de Veracruz. Cuando en eso, mayo-septiembre de 1829, llegó la expedición de Isidro Barradas, el brigadier español, que aventureramente trató de reconquistar México, pretendía reconquistar México para la corona española. Barradas traía muy pocos hombres y no estaba familiarizado con el terreno, mientras que en ese momento Santana estaba mucho mejor equipado y también mejor organizado. No es que fuera un gran militar, pero en ese momento así, comparativamente, así estaba. Hay que aclarar que en esa época la ciudad de Tampico era parte de Veracruz. Fue allí, fue en esa zona, donde se libró la batalla entre Barradas y Santana, que le dio el triunfo a este último. Por eso, sería conocido como el héroe de Tampico. Pero hay más. En el siglo XIX, muchos poetas, para sobrevivir, también hay que decirlo, vendían su talento, o un pseudo talento, porque no eran muy talentosos, lo vendían a personajes que pudieran pagarles una buena suma de dinero. Gentes jóvenes que escribían un poema, una oda, una elegía, un soneto, tal vez, escogían a un personaje, le escribían este poema, se lo iban y se lo ofrecían. Obviamente, bueno, pues el otro ensalzado lo compraba, y luego se distribuía en folletos o se publicaba en algún periódico, y eso hizo conocer mucho a Santana y lo logró posicionar como el gran héroe de México. Ahora bien, más adelante ya, en 1824 muere, es fusilado Iturbide. Y en 1831, el 14 de febrero, es asesinado Vicente Guerrero. Había otros personajes, como Guadalupe Victoria, pero Guadalupe Victoria estaba retirado. Nicolás Bravo no tenía mucha fuerza política. Y por eso Santana logra posicionarse en ese momento como el gran caudillo de México, el que logró mantener la independencia. No, Texas no fue un territorio que se vendió. Esto es una mentira que hay que aclarar. Lo de Texas fue una guerra legítima, guerra que buscaba su independencia de México. Si México se independizó de España, ¿por qué no Texas se iba a independizar de México? Ciertamente hubo intereses oscuros y no muy sutiles del gobierno de Estados Unidos para conseguir esta independencia. Entre los agentes, bueno, estos personajes estaba Samuel Houston y Stephen Austin, que eran los promotores, los grandes promotores, ¿no? Stephen Austin ya al final, porque en un principio él estaba de acuerdo con pertenecer a México. Pero hay algo más que hay que aclarar: el viraje de la política mexicana. En México pasó de ser en 1835 un país con régimen federalista a ser un país con régimen centralista. El centralismo minimizaba la autonomía de los estados, y esto pues no le gustó a muchos. Texas no fue el único ejemplo, fue el más palpable, pero también hubo rebeliones en Zacatecas, que no fue propiamente una revolución independentista, hubo rebeliones en Yucatán, en Tabasco y en otras partes del país, que buscaron o el regreso al federalismo o una mayor autonomía. El caso de Texas fue una reacción por este centralismo que buscaba la independencia de este territorio, cosa que finalmente se dio. Obviamente, bueno, el comandante en jefe de la expedición para en contra de los tejanos fue Santana, y perdió la guerra, ¿no? Esta guerra.
No, Santana tampoco vendió California, Arizona y Nuevo México. A ver, una guerra, a raíz de que Texas se adhiere a Estados Unidos, México, que nunca reconoció la independencia de Texas, se opone a que Texas se incorpore a Estados Unidos, comienza a ver, a romperse la vía diplomática, estalla la guerra, una guerra que por supuesto Estados Unidos buscaba. Estados Unidos arrebató esos territorios a México y fue una guerra injusta que incluso políticos estadounidenses posteriores a este periodo aceptaron que fue una guerra injusta, ¿no? Antonio López de Santa Anna era un mal político y un militar bastante mediocre. Él se enfrenta en algún momento, ofrece sus servicios al gobierno mexicano, combate contra los estadounidenses, pierde, la guerra ya estaba perdida y en eso huyó. Santana huyó del país, que era el comandante del ejército mexicano. La presidencia, entonces, había quedado en manos de un abogado, de un diplomático, llamado Manuel de la Peña y Peña, y también se estuvieron ahí, repartiendo por periodos pequeños, Manuel de la Peña y Peña y el general Pedro María Anaya. Estos dos fueron los que tuvieron que pactar con Estados Unidos. Estados Unidos quería quedarse con más territorio del que arrebató. Quería quedarse con Sonora, Chihuahua, hasta Durango, San Luis Potosí, toda esa franja. La península de Baja California, Nuevo León, Tamaulipas, etcétera, quería quedarse con todo. Fueron buenos oficios de un orizabeño, José Bernardo Couto, que fue prácticamente el gran negociador de este tratado, y por parte de los Estados Unidos, el diplomático Nicholas Twist, que pues tuvo hasta cierto punto buena fe con México para no quitarle más de lo que le quitaron. Y bueno, se firmó el Tratado de Guadalupe Hidalgo, pero Santana estaba lejos de México. Santana no era el presidente y por supuesto no se vendió ningún territorio en ese momento, 1848. Es inútil llorar sobre lo perdido. Sí, Santana vendió el territorio de la Mesilla. A ver, en su último periodo de gobierno, Santana regresó a México en 1853, lo impusieron, militares que lo admiraban, lo imponen como presidente, obtiene poderes dictatoriales, es cuando Santana se convierte o se trata de autonombrar Su Alteza Serenísima. Por cierto, este apodo, por primera vez se lo puso Miguel Hidalgo, por cierto. Bueno, según Armando Ayala Anguiano. En México, de carne y hueso, así se llama esta colección. Bueno, en su último periodo de gobierno, Santana sí vendió el territorio de la Mesilla. Ahora bien, Estados Unidos buscó ampliar el territorio y algunos historiadores, bueno, han señalado que ya de por sí ese territorio, la Mesilla, estaba invadido, ya estaba ocupado por tropas estadounidenses. Lo único que hicieron fue formalizarlo, ¿no? Formalizar la venta, ¿no? Era el presidente Franklin Pierce quien firmó el tratado el 24 de junio de 1853. Santana lo haría el 30 de diciembre también de ese mismo año. Y en 1854, este tratado, el Tratado de la Mesilla, fue ratificado por los senados de los dos países, tanto de México como de Estados Unidos. La Mesilla es un territorio que se reparte entre Arizona y Nuevo México y que abarca, entre otras, bueno, una importante ciudad, la ciudad de Tucson. Y tenía más de, bueno, como 77 mil kilómetros cuadrados de superficie, un poco más grande que el estado de Veracruz. Veracruz tiene 71 mil kilómetros cuadrados. La Mesilla era un territorio que alcanzaba
los 77 mil kilómetros cuadrados. Esto se va a poner feo. Esto es algo que se le ha achacado mucho a Santana, ¿no? El famoso impuesto al aire o impuesto a las puertas y ventanas. En realidad, el primer presidente que tuvo esa ocurrencia de establecer un impuesto por la tenencia de puertas y ventanas fue el general Miguel Barragán, en México, en el año de 1835. No se le recuerda mucho. De hecho, fue un presidente que estuvo poco más de un año ocupando la presidencia. Por cierto, fue un presidente muy honesto. Bueno, ese impuesto lo quitaron y fue restablecido por Santana en el año de 1854. Pero hay que mencionar que en ese momento el impuesto no se consideró ridículo ni absurdo, como hoy en día lo vemos, ¿no? De hecho, es una idea que surgió en Europa a finales del siglo XVIII. Hay que señalar también que el impuesto no solamente abarcaba las puertas y ventanas, también abarcaba la posesión de caballos, carros y luces exteriores. No se cobraba el sol, se cobraba por tener un farol o una luz afuera de tu casa, o por tener ventanas exteriores, ventanas que dieran a la calle, ¿no? Este impuesto, de hecho, tendía a favorecer a las clases más desprotegidas, porque solamente los ricos podían darse esos lujos de tener una casona con muchas ventanas, claro, con una sola puerta o con dos puertas, porque hay esquinas, ustedes saben, ¿no? Casonas que están en esquinas, que tienen puertas de los dos lados. Pero aparte, los ricos, bueno, pues tenían caballos, tenían carros, tenían faroles en el exterior de sus casas. Eran lujos que solamente la gente pudiente podía darse. Entonces, este impuesto, bueno, pues favorecía más bien a la gente de escasos recursos, que no tenía ventana o no tenía muchas ventanas ni puertas en sus casas, y que por supuesto no tenía en posesión caballos, carros ni luces exteriores. La oposición de Santana, es decir, los liberales de la nueva generación que organizaron la revolución de Ayutla, utilizaron esta carta, la famosa carta de los impuestos, para atacar a Santana, quien de cualquier forma ya era un dictador, ¿no? No, eso no se lo quita a nadie, ¿no? Santana ejercía poderes dictatoriales, que se llama Su Alteza Serenísima, causó muchas tropelías, eso sí es indudable, sobre todo en su último periodo de gobierno. Los primeros 10 realmente no ejerció un poder absoluto, como sí lo hizo al final de su carrera política. Fue ahí también cuando los liberales le acuñaron dos términos, dos adjetivos. Uno fue el quince uñas, porque solamente tenía, porque le faltaba una pierna, ¿no? Ya sabemos. Y el otro fue el vendepatrias, por, como ya dijimos, la venta de la mesilla. Reiteramos que Santana no vendió ni Texas ni los territorios que quitó, que nos arrebató injustamente Estados Unidos, pero no fueron vendidos. Y bueno, espero que este video les haya gustado. Es solamente aclaratorio. Santana fue un personaje nefasto en nuestra historia. No se me hace justo achacarle cosas que no hizo, pero sí hay que señalar sus graves errores que tuvo. Fue un militar mediocre, es indudable. Tuvo una victoria, la incursión de Barradas, y con esa se hizo una fama de gran patriota y de gran caudillo, que mantuvo durante 20 años.